Así lo explicó Daniela Guevara, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Entre Pérez Zeledón y Buenos Aires de Punta Arenas, suman 35 facilitadores judiciales, quienes brindan un trabajo fundamental en la resolución de conflictos. El Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales es un voluntariado que se desarrolla en las diferentes zonas del país, especialmente las más alejadas. Aquí, en lo que es el primer circuito judicial del sur, tenemos alrededor de 25 personas facilitadoras judiciales en Pérez Zeledón y alrededor de 10 personas en Buenos Aires. Y es que estas personas tienen como objetivo ser la línea de comunicación entre las poblaciones y el Poder Judicial. Este servicio lo que representa es un puente entre las comunidades y el Poder Judicial. Estas personas brindan diferentes servicios, desde los que son charlas en las comunidades, brinda también asesoría, acompañamiento, información, y para nosotros estos procesos de formación y reforzamiento de diferentes temas, como es el tema agrario y el de la reforma procesal agraria, pues son de suma importancia porque estas personas deben de estar actualizadas de lo que está sucediendo en la legislación nacional. La encargada comentó que uno de los pilares dentro del trabajo que hacen los facilitadores es que en muchos casos ellos pertenecen a la misma comunidad y se siente un arraigo que colabora con la resolución satisfactoria. Claro que sí, porque incluso muchas de estas personas trabajan en las mismas comunidades como agricultores, ¿verdad? O tienen mucha relación con la producción agraria. Entonces, muchos de sus contactos pues son personas en las comunidades que necesitan información sobre la materia agraria, o bien incluso hay muchas personas en lo que son zonas donde hay mucha incidencia del INDER. Entonces, es muy importante poder conocer o que ellos conozcan a qué implica y poder darle información a la gente en las comunidades, porque son la primera mano, ¿verdad? Son las personas que están ahí mismo en la comunidad y pueden darle la información a las personas en esas comunidades. 25 facilitadores hay en los tribunales de Pérez Zeledón y 10 en los de Buenos Aires de Punta Arenas.